Hola, ¿qué tal, compañeros? Soy VideoDJ Ralph. En esta ocasión voy a traeros un video tutorial sobre las novedades de la nueva versión de Virtual DJ, la 2018, donde incluye las cinco grandes novedades. Sería la transmisión en directo en las principales redes sociales, transmisión en directo de vídeo. También podemos hacer scratch desde los pads, configurando los scratch según el dibujo que nosotros queramos. También podemos hacer llamadas de luces de escenas DMX desde nuestros pads. También podemos poner unos skins en las pantallas de TV. Si estamos pinchando con audio, podemos poner unos skins para que la gente esté viendo unos visuales y la información sobre tanto de los artistas como las canciones, como de las opciones que estemos usando, como por ejemplo efectos, loops y todo lo que estemos haciendo en directo, el público va a poder verlo. Y también vamos a poder ver la forma que hay de incluir visuales para cuando estemos pinchando con audio. Estas serían las novedades principales para del Virtual DJ, la versión 2018. Fijaros, esta es la versión que voy a hablar ahora mismo, que es la 8.3. ¿Vale? En este caso sería la versión 4489, que es la más reciente que hay hasta el momento. Bueno, si os parece, vamos a empezar aquí a hablar, por ejemplo, a hablar de novedades. Pues mirar, en los settings, por ahora, en audio no han mejorado nada, pero en carátulas, fijaros que antes esta parte de aquí no existía, ¿vale? Tenemos dos carátulas, la carátula live, para que cuando estemos pinchando nos aparezca una información en las pantallas, y luego también la de Broadcast, que también nos aparece aún más información todavía, ¿vale? Fijaros que tenemos estas dos carátulas. Vamos a hacer una pequeña prueba, si os parece. Y bueno, también fijaros en esta parte de aquí, porque antes nos salía así, ¿vale? Fijaros que antes nos salía así. Antes os salía a vosotros así, ¿verdad? Os salía la de pantalla principal y luego los dos monitores pequeños para que tengamos la referencia de nuestras mezclas. Si no vamos a pinchar con vídeos, que solamente vamos a pinchar con audio, entonces pondríamos fuente única, ¿vale? Y entonces aparecería esta parte de aquí, que luego hablaremos de ello, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a ver cómo aparecería. Vamos a usar esta parte de aquí, vamos a bajar el volumen y vamos a darle al play. Mirad, ahora no está encendido, pero nosotros aquí esto ha mejorado bastante, porque antes solamente ponía apagado, solamente podías encender y apagarlo, ya tiene un montón más de efectos. Y de opciones. Por ejemplo, aquí me aparece para que me aparezca la pantalla completa mi monitor externo. También me aparece que me aparezca en una ventana. Fijaros, yo tengo aquí una ventana o solamente puedo previsualizar. Antes no podía estar esto activado sin que me apareciera ventana, y ahora sí que permite que se vea, que podamos estar trabajando sin que salga el vídeo por las pantallas, ¿vale? Pero en teoría solamente solo previsualizar. Vamos a quitar el solo previsualizar para que lo podamos ver. Y vamos a dar al botón derecho y fijaros que nos pone aquí. Usar como una ventana de transmisión. Fijaros que tengo aquí lo de Snap. Y si quisiéramos, fijaros que esta información no nos aparece en nuestro preview. Botón derecho, mostrar carátulas de vídeo en la previsualización, y sí que no nos aparecería aquí. Pero en principio, esta información podemos o no podemos tenerla, según nuestro criterio. Vamos a dejarla puesta. Vale, pues fijaros que tenemos aquí. Bueno, aquí no aparece las ondas porque, como tengo volumen bajado, pero si lo subo. ¿Vale? Si lo subes, sé que nos aparecería aquí los ¿vale? Nos aparecería aquí las ondas. Si por lo que sea cargamos otra canción en otro lado y le damos aquí al play, voy a bajar esto, le damos aquí al play, fijaros que ya me aparece aquí, me aparece instalado aquí, como que estoy yendo hacia el otro lado. Y mirar cómo aquí se desplaza, ¿vale? Se desplaza de un lado y se va yendo al otro lado, ¿eh? Y cuando llega al final, se queda este y desaparece. Además, lo hace de una forma bastante, bastante interesante. Repetimos la acción. Repetimos, repetimos. Y vamos para allá. Fijaros que vamos para allá. Y vamos para allá. Y vamos para allá, ¿eh? Fijaros qué chulo queda. Vale, pues esto sería una de las novedades, que serían las diferentes skin o pieles. Luego tenemos el Broadcast, que sería algo parecido, solamente que aquí ya nos mostraría las ondas y nos mostraría también más información. Por ejemplo, la carátula nos mostraría, por eso, un poco más de información. He de deciros que si por lo que sea, en el otro lado aquí, si por lo que sea aquí activamos, por ejemplo, el loop, nos aparece aquí
como que hemos activado un loop, y si activamos un efecto, también nos aparece como que hemos activado un efecto y su lo diré, y su porcentaje. Claro, es que según yo voy moviendo, me aparece aquí el porcentaje, ¿vale? Entonces la gente está pudiendo ver qué estamos haciendo y si hay un loop o si no hay un loop, ¿vale? Y los efectos, si hacemos un efecto o si no hacemos un efecto, ¿vale? Es una forma de demostrar que estamos pinchando, ¿vale? Y además que queda bastante chulo. Vale, pues una vez que tenemos esto, y hemos también en Broadcast también nos permite la posibilidad de que si le damos, fijaros aquí que no hay nada, que está puesto aquí el tiempo. Si puso a loop, me aparece loop. Si puso Franger, me aparece Franger y el loop están aquí los de mezcla. ¿Vale? Está bastante chulo y bueno, es una forma de mostrar al público lo que estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Tenemos ya estas dos novedades que serían la característica principal de las carátulas, que nos incluyen unas carátulas de vídeo para que podamos, tanto en live como en broadcast, mostrar a nuestro público qué estamos haciendo. Vamos a seguir, mirad, vamos a ir a la configuración, que ya nos han añadido cosas nuevas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama auto source queues, ¿vale? Esto no estaba antes, que lo que hace es coordinar cronológicamente los puntos de queue de manera automática. Bueno, puede parecer interesante. Podemos poner puntos de queue y luego nos ordenan, pues de forma cronológica. Estaría bien. Es una opción de las nuevas que hay. Luego, si tenemos un pack 60, hey, six, si tenemos un pack de 16 botones, fijaros que cuando está en auto, el modo 16 de pad 16 está habilitado únicamente cuando el controlador está conectado. Si nosotros tenemos un controlador de 16 botones, si lo ponemos en auto, pues cuando conectamos se activa y cuando los conectamos se desactiva, ¿vale? Entonces no podemos tenerlo siempre en 16 porque fijaros que si nosotros ponemos aquí en donde están queues, esto está hot queues, si activamos, ¿vale? Tenemos que tener aquí 8. Y arrastramos y tenemos 16. Fijaros, 8 y 16. ¿Vale? Que por supuesto con el shift serían 32. Pero bueno, en principio, fijaros. Pero no haría falta. Lo ponemos en auto. Y cuando conectemos un pad o un controlador que tenga 16 botones, pues se activaría solo. ¿Vale? Esta es otra de las novedades. Otra novedad que hay sería lo de el video skin. Que ya lo hemos visto. ¿Vale? Que desde aquí lo podemos activar o desactivar según necesidades, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí ahora mismo se activa, sería usar carácter de transmisión, no, ¿vale? Pues sería, aquí lo activaríamos o no lo activaríamos, ¿vale? Este sería, fijaros que aquí lo está activando o lo está desactivando o en auto, según si nos ponemos a transmitir, seguramente. Aquí, bueno, aquí está puesto para que esté con Broadcast, ¿vale? El video skin. Decimos que no. Y aquí en auto estaría solamente si nos ve transmitiendo. Entonces decimos que no, ¿vale? Esta sería una de las opciones más nuevas. Una de las opciones nuevas. Otras opciones nuevas sería el shader quality, que esto lo que haría es que bueno, lo leemos si queréis. Fuerza la visualización del shader a baja calidad. Bueno, esto según tu tarjeta de vídeo, si tienes una tarjeta de vídeo buena, la pones en full, si la tienes mediana, la pones en medium, y si tienes una mala tarjeta, ni te molestes en poner el low, pero bueno, en principio intenta poner el low a ver si te va bien. Pero lo ideal es que si vas a trabajar con vídeos, es que tengas un ordenador con una buena tarjeta gráfica, ¿vale? Eso sería lo ideal. Vale, y después de eso también tenemos lo que es el OS2, exactamente. Mirad, aquí tenemos el protocolo que se llama, bueno, el Open Source to Light Protocol, que es el protocolo abierto de sonido a luces. Que esto lo que te hace es que, si está puesto que no, no manda información hacia
hacia otro software. Si pone que sí, sí que manda información. Y en auto es si está abierto, lo manda o no lo manda. Yo recomiendo que si no trabajes con luces, si no vais a trabajar actualmente con luces, lo tengáis puesto en no. Y si sí que vais a trabajar con luces, pues lo ponéis en sí. El auto yo no os recomiendo, bueno, que lo pongáis. Si es que no, es que no. Y cuando empecéis a trabajar con luces, pues lo activáis y lo cambiáis, ¿vale? En principio, yo pongo que sí, porque yo estoy trasteando con esto y luego lo veremos. Más cosillas. El Broadcast. Aquí tenemos un montón de broadcast. Mira, en Broadcast Mode antes estaba Direct Service y Podcast. Y ahora se ha añadido la pestaña que pone vídeo. Y lo vamos a ver aquí, donde pone transmitir. Está esta pestaña de vídeo que antes no estaba, ¿vale? Antes no estaba esta pestaña de vídeo. Y fijaros que donde pone transmitir aparece YouTube, Facebook, Periscope, ¿vale? Aparece un montón de plataformas sociales de vídeo. Y luego hay aquí diferentes calidades. Bueno, aquí hay una, dos, hay tres calidades. Esta custom la he puesto yo antes, ahora hablaremos de ella. Hay tres calidades. Fijaros que es resolución SD, resolución HD y resolución Full HD. ¿Vale? Tenemos estas tres calidades. Que esto ahora lo vamos a ver aquí. Mirad, en opciones, donde pone Broadcast Quality, veis que pone aquí tres diferentes. Y luego tenemos aquí una Broadcast que pone Custom, porque esta la hemos puesto nosotros. ¿Y qué es esto? Estaréis diciendo, mirad, si lo ponemos aquí, nos va a decir que primero sería la resolución X y luego la resolución Y. Lo ideal sería, por ejemplo, para que entendáis el concepto, sería la resolución X, que sería el ancho, sería 220-80 por 720, que es el alto, ¿vale? Aquí tenemos la resolución. Y ahora pone una arroba, ¿vale? Ponemos una arroba. Y sería el vídeo, los kilobytes por segundo de vídeo. El bitrate del vídeo, los kilobytes por segundo. Yo todos los vídeos que yo tengo que los renderizo van destinados para YouTube, para pinchar, normalmente los renderizo porque los vídeos que me descargo de YouTube con buena calidad, los nuevos, están más o menos entre 2.000, 2.500, 3.000 kilobytes por segundo. Entonces, lo ideal sería, como está entre 3.000 y 2.000, pues ponemos 2.500 kilobytes por segundo. Que esto me parece mucho. No sé, lo podemos ponerlo en 2.000 kilobytes por segundo. Y también podríamos poner, luego le ponemos una coma y ahora a qué calidad de audio queremos transmitir. Pues mira, 128 sería una buena calidad. No es ni mala, bueno, es una calidad mala, pero bueno, para transmitir y que la gente pueda verlo medio bien. El tema del server default, este sería el servidor. Bueno, en principio esto lo teníamos antes. Vamos a ir donde pone la dirección, la calidad, sería el grado de compresión del vídeo, ¿vale? Esto sería el grado de compresión de vídeo. Pues cuanto más comprimamos, bueno, pues perdona, sería la calidad, cuanto más calidad, mejor se verá el vídeo. Luego también estaríamos aquí si queremos el proveedor. Que esto, en el caso, por ejemplo, que sea Facebook y tal, esto no tocarlo. Esto, yo os aconsejo que toda esta parte de aquí, la URL y la key, todo esto lo hagáis a través de aquí, ¿vale? La URL y el código, que sería el Steam Key, ¿vale? Todo esto lo hacéis a través de aquí, fijaros, aquí también, que luego para empezar a transmitir, os vais a Facebook y Facebook va a dar un código que tenéis que ponerlo aquí y luego vais a iniciar y ya empezaríais. Más cosillas que hay nuevas. Bueno, fijaros que aquí hay una nueva pestaña que se llama aplicaciones, ¿veis? Ah, perdón, aplicaciones, no, ampliaciones, ampliaciones. Y en ampliaciones nos vamos aquí y fijaros que aparecen, están aquí los skins, vale, para esto, están skins, efectos, samples, ¿vale? Y otros. Esto es lo que aparece en la página de Virtual DJ cuando estás registrado. Todo esto antes se aparecía, estaba en la página de Virtual DJ, pero ahora lo podemos hacer a través del propio Virtual DJ, del software. Mira, una de las cosas que me piden mucho es el mapping de la RZX. ¿Vale? Fijaros que la RZX, aquí tiene el mapping, ese botón derecho, y dice que este es el mapping, no, que no es oficial y que no están soportadas las pantallas. Las tres pantallas no están soportadas, así que no tiene mucho sentido usar esta máquina que cuesta 3.000 euros con Virtual DJ. Tengo que deciros que para quien esté interesado, tengo un video tutorial en este mismo canal que hablo solamente de este controlador, que durante 6 meses lo tuve.
pero me daba muchos problemas hacer con los vídeos y lo cambié por un controlador que tengo ahora, un Denon, que me va perfecto y es 1000x1000 compatible con Virtual DJ y funciona perfecto con vídeos y es muy estable. Vale, tenemos, es tan fácil como si queremos un skin, pulsar aquí, das instalar y se instala al momento y podemos usarlo. No es como antes que teníamos que irnos a una página web. Ahora todo esto se hace bueno, desde el propio Virtual DJ. Más cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, bueno, vamos a ver cómo se muestra, por ejemplo, el tema de los visuales, ¿vale? ¿Cómo nos descargamos un visual? Pues para ello tenemos que irnos a donde pone fuente única, ¿vale? Y fijaros que hay un botón aquí que se llama Shader, ¿vale? Entonces vamos a irnos. No sé si podemos activarlo. A ver, ¿puedo activarlo? Sí, puedo activarlo. Sí. Vale. No me deja activarlo porque esto es vídeo. Entonces, como es vídeo, lo voy a desactivar. Y. A ver, la pantalla. A ver si me deja aquí. No. Entonces voy a desactivarlo. Un momentito. Y voy a cargar un tema, un audio. Que tengo aquí. Tengo aquí un audio. Tengo aquí un audio y aquí sí que me dejaría. A ver. Cuando cargamos el audio, un audio sí que nos deja activarlo. Si cargamos un vídeo no nos deja activarlo, ¿vale? Solamente cuando tenemos cargado un audio. Entonces, tenemos aquí un audio cargado y vamos a querer ahora mismo. Fijaros que tenemos varios. ¿Vale? Fijaros que tenemos varios, están muy chulos. Esto está yendo de un poquito a trompicones porque está aquí activado la versión Bitmode, que lo que hace es que funciona con cada golpe. Fijaros que con cada golpe se va moviendo. Entonces, si lo queremos verlo de una forma más fluida, lo desactivamos, ¿vale? Fijaros que hay un montón. Esto no se mueve porque va al ritmo del sonido. Mirad. ¿Vale? Y aquí tenemos otro disco. Fíjate qué cosa más chula, ¿vale? Voy a traeros aquí la pantalla que se ve un poco mejor. Vale. Qué cosa más chula. Vale, ahora imaginaros que queremos añadir alguno nuevo. Esto ya los he mantido antes, pero vamos a añadir alguno nuevo, ¿vale? Fijaros, tenemos a donde pone añadir más, ¿vale? Bueno, descargar más, perdona, descargar más. Y ponemos Enter donde pone Shade Toy. Pulsamos aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a desactivar esto. Vamos aquí. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a irnos a donde pone navegar para que veamos todos. Y lo tienes que lo vi estaba por 23.000, ¿vale? Hay 23.000, pues fíjate, 23.233. No hace falta que entremos dentro. Con el botón derecho le decimos que copie la página. Fijaros, vamos a esperar a que cargue un poquillo. Esta página va un poquito espesa. Entonces, mirad, voy a cargar, a ver, cuando nos ponemos encima de uno, hace un previo. Este, por ejemplo, está chulo. Mira, botón derecho, ¿vale? Y decimos copiar dirección de enlace. Vamos a copiar dirección de enlace y vamos a pulsar aquí, botón, copiamos y agregar. Está descargando y descarga y convierte. Compila y dice que no es compatible, no me deja. Pero aún así lo ha metido. A ver. Este no es y este tampoco es. O sea, que no era compatible. Ese que hemos cogido. Vamos a coger otro. Espera, un momentito. Vamos a coger otro. Pues nada, segunda página. Vamos a la siguiente página. Vamos a la siguiente página. Y vamos a ver aquí qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? Fijaros que hay filtros aquí para que luego podáis en vuestros ratos libres os pusierais a chequear todo esto. Y bueno, hay cosas aquí bastante interesantes. Y fijaros que tenéis aquí 23.000 visuales. Pues mira, yo voy a descargarme este. Botón derecho. Botón derecho, a ver, y copiar enlace. Me voy a ir aquí, descargar, ok, añadir, descargando. Y, bueno, aquí este sí que ya lo tenemos. Entonces, vamos a una ventana y fijaros que ya lo tenemos aquí. Tenemos este de aquí y tenemos este de aquí, ¿vale? Vamos a imaginaros que por lo que sea tenemos uno que no nos gusta, por ejemplo, este no, sí, este está bien. Ah, mira, este sí que lo ha cargado, este es el de antes, sí que lo había cargado. Bueno, vamos a imaginaros que tenemos uno que no nos gusta, pues por ejemplo. No sé, qué tanto guay. Bueno, un ejemplo, por ejemplo. Este. Botón derecho, ¿vale? Y tenemos
o redescargar si nos hiciera falta porque se ha corrompido el archivo, o directamente eliminar. Eliminamos. Y fijaros que estamos aquí. Si vemos aquí que vaya al ritmo del beep, va un poco a trompicones porque va al ritmo del beep. Y el auto change es porque cuando al tiempo está aquí unos segundillos y luego se va al siguiente y se va al siguiente y se va al siguiente y se va al siguiente. Ahora mismo no tardará mucho en hacerlo. ¿Veis? Ya ha cambiado uno y luego cambiará al siguiente. Ahora cambiará al siguiente. ¿Vale? Entonces vamos a y un momentito quitar esto de aquí y lo vamos a apagar. Pam 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 pam. Para apagarlo creo que había que, si cargamos un vídeo, se apaga ya, se desactiva, ¿vale? Ah, bueno, el tema de la posición. Ah, vamos a ver lo de la posición para que lo veáis un poco por encima. La posición. Es que esto no, esto es para que veáis que esto es, si no se me pasa. A ver, vale. El tema de posición es que si por lo que sea lo necesitáis, porque tenéis otros plugins o lo que sea, podéis subir esto para arriba. Fijaros que podéis subirlo para arriba o podéis cargarlo para aquí, para los lados, para un lado. Y luego, si hagáis lo que hagáis, siempre está en el lateral. Imaginaros que aquí tenéis, por lo que sea, tenéis abajo unas fotos o un logo o lo que sea, ¿vale? Y te podéis tenerlo ahí. Podéis hacerlo toda la pantalla completa o bueno, según vuestro criterio, ¿vale? Pero que sepáis que es totalmente configurable. Genial. Esto lo vamos a desactivar ya mismo. Y a ver. Ah, vale, perfecto. Y desactivamos. Bueno, pues esto sería lo que es la parte de los visuales online. Y ahora, bueno, no voy a explicar cómo se transmite en directo, pero vamos, es algo bastante fácil. Os explico un poco, pero vamos, en principio, para transmitir en directo, pues es nada, es, por ejemplo, queréis hacerlo en Facebook, bueno, pues ya aquí ya se expone directamente lo que es la dirección. Aquí no tenéis que tocar nada. Empezar por una resolución. Si tenéis una muy buena conexión de internet, os recomiendo que uséis una media, no la alta, una media, ¿vale? Fijaros que la media y la alta, en caso de Facebook, la única diferencia que hay es el bitrate, son los kilobytes por segundo. Este está a 1500 y este está a 3500. Pues yo recomendaría que en este caso, usarais el medio. Si ahora, luego vamos, os vais a Facebook, vais a Facebook para obtener su código, vais a Facebook. Y yo no voy a conectarme ahora porque no estoy activado, pero en Facebook te da una clave, que esa clave, que es una clave súper larga, la tenéis que pegar aquí. Y una vez que la tenéis pegadas, le das iniciar sesión, ¿vale? En YouTube, por ejemplo, sí que es diferente. Aquí hay una SD, está HD y está en Full HD, ¿vale? Y luego está también la opción de Periscope, que también tenemos. Bueno, aquí tenemos la Low, que es, bueno, la resolución High, aquí es HD. No te sé que no te deja más. En Vimeo seguramente sí que te dejará bastante más. Aquí bastante más, porque Vimeo es una plataforma pues un poco más pro. Y Musical.ly, que esto es la plataforma esta que los chiquillos se ponen ahí a hacer cantes y eso, y hacer. Pues aquí también te permite, fijaros que la máxima calidad que te permite en plantilla sería en HD. En teoría, nosotros podíamos en custom, podíamos poner un Full HD. No lo sé, porque no sé si Musical.ly permite Full HD. Pero bueno. Siempre puedes trabajar aquí con las tres plantillas de tags predeterminadas que te vienen. Más cosillas. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la iluminación, ¿vale? Vamos a ver el tema de la iluminación a través de los diferentes paths. Por ejemplo, mirad. Para eso deberíamos de arrancar Sublight, que es un software que en su última versión, si queréis, vamos a abrir aquí. Voy a poner aquí Sublight, y quiero que veáis la versión que es. ¿Vale? Quiero que veáis la versión que es. Y no, no quiero ver. Os vais a Sublight 2, ¿vale? Sublight 2, y ¿dónde estaba esto? Ah, ¿dónde está esto? Aquí. Donde pone descargar, ¿vale? Descargar. Y fijaros que hay varias versiones y es la última versión de todas, la Sublight, la del 25 del 5,
¿Vale? Esta es la versión que es compatible de forma nativa con VirtualDJ, la de 25 de 5 de 2008. Esta es totalmente compatible. Fijaros si es compatible, que si nos vamos aquí, fijaros que aquí hay una pestaña que pone Virtual DJ Synchro. Fijaros, ¿veis? Le pulsáis Virtual DJ Synchro. Y aparece aquí 120. 120. Y, a ver, un momentito. Esto creo que habría que cerrarlo. A ver. Habría que cerrarlo. No sé si. A ver, vamos a asegurarnos un momentito que está puesto aquí lo de. Que creo que sí que estaba puesto. Lo he puesto. OSL. No, S2. ¿Está puesto? Sí, está puesto. Vale, pues aquí ahora vamos a cargar una canción. Vale, para aquí. A ver. Vale. Ahí, un momentito. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver. Aquí a 124,5. Vale. Vale, ¿y qué pasa? ¿Por qué no carga esto aquí ahora? A ver. Vale, y no carga aquí. Ah, está diciendo aquí algo. Para este parámetro no es correcto. A ver. Vale, entonces vamos a ver un momentito. Fijaros que ahora mismo aquí, mirad lo que pone aquí, que pone 124,25, que es la misma velocidad que va esto. Si yo aquí ahora cojo y lo acelero, está a 135, aquí también está a 135, ¿vale? Está cogiendo la misma velocidad de Virtual DJ y la está metiendo dentro de Sublime. Está cogiendo, por un lado, los bits, ¿vale? Y luego está el compás, ¿vale? Está bit y compás. Sabéis que un compás son cuatro golpes, ¿vale? Pues está cogiendo el bit y compás. Porque eso previamente le hemos dicho a Virtual DJ que lo haga. Y aquí también donde pone Sound to Live, ¿vale? Pues aquí le hemos dicho aquí en esta parte que coja el sincro de Virtual DJ. Fijaros, Virtual DJ sincro. Y así, si queremos hacer algo con las luces, pues aquí lo tenemos. Entonces, aquí ahora mismo esto hay que reparchearlo. A ver, porque se ha desparcheado esto. Opciones de recurso. Y si no, va a tocar hacerlo de cero otra vez. A ver, estándar. A ver. A ver. Yo creo que. A ver. Esto de aquí. 1, 1, 9, 4. Ok, parcheo. Ok. Ok. A ver. A ver, ahí las tengo. Vale. He metido una cabeza móvil y también he creado unos. Espérate, voy a bajar esto. He creado unas. Lo diré. Unas. He añadido una cabeza móvil, que es una demo de una cabeza móvil, y le he hecho unas escenas, ¿vale? Esta escena, fijaros, es una escena que, bueno, es un cambia color, con un prisma, sin gobos. Esto es una parada, también con prisma, sin gobos. Este tiene un gobo, cambia color. Y este es también con prismas y con flash, ¿vale? Y esto sería un blackout. Tenemos estas tres escenas. Bueno, tenemos cinco escenas, ya cuatro escenas y el blackout. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer una llamada desde Virtual DJ. Y para ello, vamos a ir a la de editar. Vamos aquí a donde pone Virtual DJ. Y el parámetro sería este. OS2-botón, ¿vale? OS2L-botón y luego tenemos que poner aquí el nombre. Sabemos que tenemos escenas, tenemos escena 1, escena 2, escena 3, escena 4 y el blackout. Vale, pues el blackout hemos dicho que es el 1. Bueno, pues el 1 pone veo blackout, lo tenemos bien. El número 2, por ejemplo, sería escena 1 y la escena 1 que es. Ahí, espera un momento. Esta sería la escena, espera, de escena 1. A ver, un momentito, vamos a cargar aquí esto. Y este sería una, bueno, disco, voy a poner disco 1, por ejemplo, escena, voy a cargar, a ver, escena, este botón de aquí, pues voy a llamarlo escena 2, o sea, escena, este aquí, este de ahí, voy a llamar escena 2, y luego sería este de aquí, voy a llamarlo escena 3, por ejemplo, escena 3, hey, perdonad. Escena 3 este es escena 2 y este escena 3,
por ejemplo, a esta escena, a esta escena 3, por ejemplo, más que nada porque se llama igual que esto aquí, escena 2, disco 2, y este sería el flash, que sería este de aquí, que está flash, está, ya está bien puesto. Vale, pues nada, tenemos disco 1, disco 2, disco 3, ¿vale? Vale, pues fijaros, ay no, perdona, esto no, tenemos que deshacer esto aquí. Fijaros que este sería el previo de Sunlight, y yo desde estos botones puedo apagarlo, puedo darle disco 1, fijaros, estoy pulsando aquí, disco 2, disco 3 y un flash, ¿vale? Desde aquí. Aquí tenemos, tengo ahora mismo hecho 5 escenas, podríamos hacer hasta 8 con los pads, y recuerda que pulsando el Shift podrías hacer hasta 8 más. Aquí tenemos de hasta 16 escenas, las posibilidades son bastante buenas. Más cosillas, por ejemplo, otra cosa que también podemos hacer un blackout, cogemos una canción, ¿vale? Cogemos una canción, por ejemplo, no sé si está, antes he hecho una pruebecilla con esta, no sé si la voy a tener, sí, sí que la tengo, fijaros, tengo aquí un DMX para colores, mira, tengo aquí dos, lo diré. Tengo aquí, bueno, dos puntos de DMX, ¿vale? Para que lo haga automático sin que nosotros tengamos que tocar nada. Y quiero, por ejemplo, mira, aquí va a poner, va a haber una parada, y en la parada quiero que se vea la... Este no, este no, este. En la parada quiero que se vea la escena 2, ¿vale? Pues voy a llamar a la escena 2. Y luego quiero que se vea en esta parte de aquí, aquí quiero que se vea aquí la 1, escena 1, esta es la escena 1. Sí, esta es la escena 1, pues se va a ver esto. Pero antes de eso, aquí quiero que se vea, por ejemplo, para que tengamos otra más, voy a agregar aquí y voy a grabar. Aquí tengo que añadir una acción. Y la acción, aquí editar, para que lo hagamos más rápido, voy a poner, por ejemplo, la escena esta aquí, escena 3. A ver, y aquí pongo una acción. Esto de aquí, y le pongo usuario a poner escena DMX, por ejemplo. Ahí voy a hacer solo marcar. No quiero hacer un cubo, solamente que lo marque. Y vamos a cerrar esto aquí. Entonces, vamos a hacer un blackout. Vamos a poner en principio la canción. Y vamos a dar a play. ¿Vale? Fijaros que ahora mismo está puesto el blackout. Y en algún momento va a aparecer una marca. Aquí, mira, aquí va a haber una marca. Cuando llegue hasta aquí, se va a ejecutar una escena. ¡Pum! ¿Ven? Se acaba de ejecutar esa escena, ¿vale? Cuando llega a esa parte de ahí. Ahora va a llegar a la otra parte, ¿ves? Aquí, no, esto es un punto de energía. Y aquí ahora entrará en la parte de arriba. No, ya ha entrado, ya creo. Creo que ya ha entrado. Creo que ya ha entrado. Y ahora debería de empezar otra escena más, que va aquí. Fijaros que aquí hay otra escena, ¿vale? Fijaros. La de colores y ¡pam! Y ya empieza el flash de colores, porque aquí ya hemos puesto, ¿vale? Fijaros que es bastante fácil hacerlo por un lado. Bueno, además de eso, si yo ahora mismo me interesa darle blackout o cambiarlo desde aquí, lo podría hacer, ¿vale? Pero que aparte que individualmente, que de forma manual con nuestros pads podamos ir tocando los botones y accediendo a los programas, también podemos canción a canción decirle exactamente qué punto queremos que se ejecuten nuestros programas. O sea, que las posibilidades son brutales e infinitas, ¿vale? Y ya por último, vamos a hablar sobre el tema del Scratch, ¿vale? El Scratch. Y para ello tenemos aquí, voy a cerrar esto, y tenemos aquí otra pestaña que se llama Scratch, ¿vale? Donde nos aparece unos botones, ¿vale? Nos aparece aquí unos botones que nos permiten, cada vez que pulsemos estos botones, hacer un scratch. Fijaros, voy a dar aquí volumen. Bueno, y aquí hay volumen. A ver, mira. Ah, es que se ha bajado. Vale, está bajado. Ese ruido está haciendo ahora parado, porque yo tengo el play parado. Si yo le pongo en marcha.
Vale, fijaros, habéis escuchado, ¿verdad? ¿Cómo? Vale, aquí mismo. Está bastante chulo porque está muy bien conseguido. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar esto? En cualquiera de los botones, botón derecho, ¿vale? Nos aparece el editor de Scratch. Y fijaros que aquí hay una cadena que sería, la cadena sería, por un lado, las letras mayúsculas, pero también tenemos las letras, ¿vale? Perdón, también tenemos las letras minúsculas, ¿vale? Que las letras minúsculas, pues si no entiendo mal, creo que es cuando no se oye. A ver. O tira para adelante y la letra minúscula tira para atrás. La verdad es que no lo sé, a ver. Un momentito, voy a hacer una cosa. Vamos a modificar uno. Vamos a modificar uno, a ver. Este mismo, por ejemplo. Vamos aquí a borrar esto. Voy a poner aquí. A, E, A, C, D. A ver qué hace. Este sería, a ver. Vale, y este sería. No, este no es. No. Ah, que no se ha grabado. Vale, se ve que no se ha grabado. Vamos a hacer otra vez. Este de aquí. Voy a ponerlo. Ah, claro, que no lo he grabado ahí. F B H A I y voy a guardar y en el 4, en el último de todos. Ok. Vale, exactamente. Es la minúscula no se oye. Entonces, en este caso, toda la parte que está en negro no se oiría, que sería la minúscula. Entonces, por eso sería aquí la E mayúscula, luego sería una C, ¿vale? Entonces sería, hemos dicho que las mayúsculas se oyen y las minúsculas no se oyen, ¿vale? Y fijaros que para hacer un backspin, por ejemplo, tenemos aquí, tenemos un punto y una menos Z, ¿vale? Lo que te hace es que va para atrás, hace un backspin. Entonces, a ver, qué una cosa. Z. Vale, está al final. Vale. Y en principio, esto es las novedades que tenemos con Virtual DJ. Todas las novedades. Bueno, además, bueno, aquí yo estaba también trasteando y poco más hay aquí. Está todo igual. Pero vamos, esta versión me parece brutal. Recuerda que también esta parte de aquí, que también es otra de las novedades, podemos ir directamente a la pantalla, podemos ver en ventana y dentro de ventana podemos o solo previsualizar que estamos aquí viendo el vídeo sin que tenga que salir nada, que eso antes no se podía hacer. Y luego también si queremos, ahora mismo sería para pinchar solamente con audio, pero si queremos pinchar con vídeo, pues pulsamos transiciones, entonces ya tenemos los dos monitores de otras versiones. También podemos usar las carátulas, ¿vale? Que fijaros que me aparece aquí la carátula de transmisión directo, la podemos tirar o mostrar carátula, en principio, como la tenemos activada, no se ve. Pues hasta aquí las novedades de Virtual DJ 2018. Ha sido un placer estar con vosotros. Soy Video DJ Rad. Recuerda que tenemos dos grupos de Facebook que se llama, uno es la profesión de DJ, donde hablamos de todo lo relacionado con la profesión de DJ y solucionamos dudas, damos información, novedades. Luego también, si eres video DJ, te recomiendo que te metas en el grupo de video DJs, donde también hablamos del mundo y de la profesión de video DJs. También hablamos y compartimos conocimientos y material. Suscríbete al canal y comparte. Es muy importante que compartas y puedes comentar lo que quieras. Yo suelo contestar a todos los mensajes que me ponéis sobre alguna duda y dentro del tiempo que tengo intento contestaros a todos. Si os gusta Virtual DJ, hay otros cuatro tutoriales donde os explico paso a paso todo lo que tenéis que hacer y todas
y todas las características y cómo funciona al 100% en Virtual DJ. Ha sido un placer estar con vosotros. Seguidme en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y sobre todo comparte mucho este vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.